Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de UNLAR TV. Como todos los miércoles, vamos a compartir la próxima media hora por la pantalla del 9. Pero también podemos encontrarnos por nuestro canal de YouTube y las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Google Plus, Instagram, somos UNLAR TV. Como saben, en el mes de julio estamos teniendo programas especiales. Hoy, en el ciclo Momentos Acordes, realizado por el Instituto de Producción Audiovisual de la UNLAR, escucharemos hablar y cantar a la intérprete riojana Gloria de la Vega. La entrevista la realiza Valentín Maraga. Nuestra artista de hoy es Gloria de la Vega. Es una intérprete riojana en cuya voz se asienta nuestra cultura, nuestra historia y nuestras luchas. Gloria ha participado en la cantata riojana, en el Taqui Ongoy y ha llevado su voz por Latinoamérica. Hoy nos está esperando aquí cerca. Vamos a conocerla. Que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales, ovario fuerte, di lo que va. Muchas gracias por venir. Es hermoso tenerlos acá los dos sentados. Gloria, Jorge, muchísimas gracias. Gracias, Juan. Gloria, ¿dónde estamos? ¿Qué es este lugar? ¿Por qué nos trajiste acá? Y mira, Chayayhuasi es un lugar que conocí hace ya varios años. Aquí nos trajo José Oyola. Esta es la casa de don José Jesús Oyola. Fue y es una casa de encuentro de muchos amigos, de encuentro de la música, de un encuentro de la poesía, de muchísimos cantores populares que han pasado por acá. O sea que es un patio que tiene muchísima historia y que la verdad que uno cuando venimos acá nos sentimos que somos parte de este patio, nos sentimos realmente en la casa de uno. Aparte Mónica Oyola, que es quien ahora está viviendo en esta casa, la hija de don José, que debe andar por ahí, Mónica, preparándose también para viajar ahora en un rato. Y la verdad que nos recibe también con tanto amor, que yo creo que es ese amor que le debe haber dado su padre a través de la música, que bueno, nosotros estamos recibiendo siempre cada vez que venimos a este patio. Por eso me pareció que este lugar era el indicado para poder hacer esta entrevista. Y evidentemente José Oyola fue para vos. Sí, fue uno de los referentes para mí, o sea, más fuerte. A medida que pasaron, bueno, los años desde que yo empecé, muy chica, que uno por ahí no toma la dimensión, ¿no? De lo que significan estos grandes referentes, ¿no es cierto?, en nuestra cultura popular. Y a medida que van pasando los años que uno va conociendo, que hablas con otros cantores y que te cuentan anécdotas, bueno, de lo que vivieron, de lo que él hablaba, de lo que él decía, ese sentimiento, ¿no?, por esta Rioja profunda, de ese afán de conocer, de investigar de nuestras raíces, es un poco, me acerca, ¿no?, porque en ese mismo sentimiento es lo que uno siempre es indagar de por qué sentimos esto cada vez que cantamos una chaya o por qué cada vez que miramos la montaña y hablamos de la Rioja nos produce, ¿no es cierto?, se nos mueven tantas cosas adentro que cuando uno va conociendo, ¿no?, este personaje tan importante a través de relatos, uno se siente muy identificado, ¿no?, en esas cosas. Por eso se te iluminan los ojos cuando es impresionante. Evidentemente ha sido un referente impresionante para vos. De hecho, uno de tus discos se llama Yo también soy, que es una canción, claro, de José. Claro, el segundo disco que fue grabado en el 2001, ¿no es cierto? 2011. Nos fuimos atrás. El primer disco, bueno, fue en el 2009 y el segundo disco, que es Yo también soy,
que fue grabado en el 2011, fue grabado en vivo, y justamente, o sea, pensando, ¿no es cierto?, en recuperar algunas vidalas chayeras que están olvidadas, que nosotros no las conocíamos. Y bueno, Jorge, que venía a verlo a Toti Oyola en ese entonces, cuando estaba todavía acompañándonos físicamente Toti, bueno, y Toti le hizo escuchar estas vidalas chayeras que son del año 1937, 1938, o sea que te imaginas que son ya bastante viejas, y volver a traerlas y encima con una melodía que es la verdad que uno cada vez que las escuchaba era por decir, wow, qué impresionante. Bueno, me estás hablando mucho de esto y me gustaría escucharte ya. O sea, me encantaría escucharte. Vamos, entonces, sí. ¿Qué me vas a cantar? Un poquito de algo de José. Bueno, eso. De Yo También Soy, que es una vida la chayera bellísima. De bueno. José, aprendida por Toti. Ya no me quieres mirar, porque me pagas tan mal. Dueño de mi pensamiento, sos libre, yo también soy. Dueño de mi pensamiento, sos libre, yo también soy. Cantando yo te encontré, cantando yo te perdí. Dueño de mi pensamiento, sos libre, yo también soy. Dueño de mi pensamiento, sos libre, yo también soy. Qué hermoso. Qué hermoso escuchar que una canción que se tenga tanto tiempo para atrás viva hoy en una persona como vos, en un artista contemporáneo como vos, es espectacular. Es bárbaro pensar en ese entonces que por ahí él le escribió y cómo van pasando los años y que vuelva a revivir, ¿no? Eso que por ahí estuvo guardando tanto tiempo entre los cuadernos, porque Mónica adentro tiene un montón de cuadernos y de libros con un montón de letras, y que vuelven a renacer. Se me ha chumado la alegría entre la noche y el alba, encendiéndome la sangre, el yesquero de la chaya, por nombrar a mis amigos, aquellos churos de cuanta, de tanto golpear el parche, de tanto golpear el parche, brotó la copla chancada. Chumau con vino y aloja, caja y guitarra dele cantar, entre verau los recuerdos, aroma cuetes el carnaval. Viejos chayeros de cuantas mojao en coplas vienen y van. Ronda primero el recuerdo en el rimero Nicolás el Nogal. Soy dueño y nombrarlo, soy libre de amar. Soy dueño y nombrarlo, soy libre de amar. Soy libre de amar. Callejón de Cochangasta, cualquier senda es buena senda cuando baja la vidala. Retumba las cajas indias del Pucará, la quebrada y la copla. Es una paloma con un mensaje de gracia, con un suspiro de ausencia, con un adiós en las alas. Dulce canción de mi tierra, ay vidalita riojana, cómo me siguen tus coplas entibiando mis nostalgias. Yo he de volver algún día, camino de Cochangasta. Escucharé el tierno silbo de las casuarinas altas. Veré tus viñas maduras, besaré tierra riojana. En el aibar de las lomas,
unas calandrias y un aire jazmín y azares te hablarán de San Agasta. Y cuando baje la luna besando mi azul montaña, me tenderé en tus arenas para llenarme de magia, viendo bajar por la senda, viendo bajar por la senda mi vida linda riojana. Cómo no he de recordarla a doña Dominga del Cardonal. Subo su caja chayera, vibra en el aire del carnaval. Y a Nicolás Acarrizo, coplera de antes, chura del Lai. Gilberto Vero en su caja, luna morena. Junto a la FUNLAR te presentan el nuevo comedor universitario. Más ágil, más rico y con un práctico sistema de autoservicio. Tomás tu bandeja, tu cubierto y retiras tu plato, pan, postre y bebida. Después de comer, desechás los residuos en los contenedores diferenciados dispuestos en el salón. Cada día te espera un nutritivo menú para disfrutar entre amigos y los viernes no te pierdas las peñas y actividades culturales. Pasa tus mejores momentos en el comedor universitario Monseñor Enrique Angelelli. Vos también podés ser parte de la nueva UNLAR. Otra cosa que sabemos de vos, porque te hemos estado averiguando un poco, sos maestra jardinera. Sí, soy maestra jardinera. Recuerdo, bueno, en el año 99, bueno, yo había terminado el año anterior el colegio, la escuela secundaria, la vieja escuela normal. Ahí hice toda mi vida, hice jardín, primaria, secundaria y hasta el nivel terciario lo hice ahí en la escuela normal. ¿Qué tanto se extraña? Porque la verdad que uno cada vez que entra a esos patios, la verdad que te trae muchísimos recuerdos. Los sonidos de las voces de todos los chicos deben estar guardadas en esas paredes, muchísimas historias. Y bueno, la verdad que tengo mi primera niña y bueno, tenía que, en ese momento, bueno, también empezaba con la parte artística y bueno, tenía que empezar a estudiar algo también para ofrecerle un futuro también a mi hija. Y bueno, no sabía que me gustaba la docencia, en realidad entré un poco investigando a ver de qué se trataba y me encuentro con que tenía una docente guardada dentro mío. La verdad que sentía mucha pasión al momento de preparar la clase, al momento de estar con los chicos y después ver los resultados, digamos, de todo ese proceso de enseñanza y de aprendizaje que se producía en ese mágico mundo que es el aula y fuera del aula en diferentes contextos. Y bueno, y descubrí que después con el tiempo se complementaba muchísimo la parte de la educación con lo que venía haciendo musicalmente. O sea, paralelamente la formación docente me llevó también a poder reflexionar un montón de cosas desde otros puntos de vista, desde la importancia de la cultura dentro de con la educación complementadas. Claro, entonces, eso te iba a preguntar, o sea, el vínculo entre total, dos profesiones, ¿se vinculan en algún punto? Total, es que están entrelazadas. Totalmente, o sea, y eso me llevó como un despertar, porque para mí fue como un despertar de descubrir la profundidad de muchas cosas que antes por ahí yo las veía como muy superficiales.
las responsabilidades, empieza uno a asumir responsabilidades y bueno, te empezás a dar cuenta de otras cosas, empezás a conocer otros mundos, a explorar, a aprender, por ahí algunos tropiezos te hacen también fortalecerte y seguir adelante y bueno, estoy feliz con la docencia, me gusta mucho, te desgasta mucho, sí. Porque uno pone mucho de uno para poder lograr, para darle a los chicos lo mejor, pero yo creo que al final es una tarea muy gratificante. Qué bueno. ¿A tus hijas les gusta la música? Sí, les encanta. Bueno, escuchan mucha música. Uno inculca eso. Sí. Desde chiquitas escuchan de todo, no solo folclore, escuchan de todo, música nacional, folclórica y nacional de rock, internacional, o sea, escuchan de todo y obviamente también tienen toda la libertad de nosotros no la específicamente un rubro, no esto, no, sino que ellas puedan explorar, claro, no marcarles, sino dejarlas que puedan, exactamente, claro. O por ahí, bueno, a ver qué te gusta de esto y por qué te gusta de esto, está bueno o no. O sea, poder discutir un poco de eso y bueno, y de muchas cosas más con ellos, está tiene bueno. Total libertad, y aparte sí. La escuchan a su madre, que también. Eso, la escuchan a su madre, pero su madre compone, también. Mira, no. ¿Sos intérprete? ¿Compones? Mira, no compongo porque lo que sé de música lo sé mucho de oído. No, nunca me metí en un profesorado a estudiar una cuestión ya más técnica. Sí he tomado clases de canto con varias profesoras que también me han ayudado a mejorar mucho, ¿no es cierto? Al momento de cantar, toda la cuestión técnica, respiración, colocación de la voz y todo lo que eso significa, pero de ahí a saber ya la cuestión más de instrumento, no. Pero sí me gusta escribir, o sea, por ahí son frases que tengo ahí que, bueno, uno por ahí dice, cuando lees otras cosas, decís, ay, lo mío, es como que lees muchos escritores, muchos poetas, que vos por ahí decís, bueno, a ver, no sé si me animo yo a... Pero sí, o sea, yo creo que en algún momento voy a darle forma, tengo muchas cosas escritas, así sueltas, que tienen, que están relacionadas, y que en algún momento le voy a dar forma, bueno, y Jorge, que le puede poner tranquilamente, claro. Todo lo que nos gusta escucharte, nos gustaría escucharte. Es más, escritos. De hecho, hay... Es muy humilde, pero está muy bueno las cosas que escribe, así que tiene que decidirse. Fuerte, di lo que vales.
persona de otro lado, ¿qué recomendarías vos? ¿A qué artistas recomendarías que se pueda escuchar? Bueno, para mí, bueno, entre los grandes que me han marcado, Chito Ceballos, por ejemplo, tanto en su interpretación cantando como al momento de recitar. La verdad que para mí ha marcado profundamente el canto y la poesía de Pancho Cabral, Ramón Navallo con la cantata riojana, que yo la escucho en los 80, bueno, ya cuando sale el disco de la cantata, el cassette en ese momento, después sale un disco y mi padre lo ponía todos los días. Bueno, la cantata para mí ha quedado muy marcada, y primero la cantaba de memoria y no tenía por ahí noción de lo que significaba las letras, ¿no? Uno va cantando y después cuando vas cantando las letras vas encontrándole el sentido. Me ayudó mucho también a conocer la historia de La Rioja. Son, digamos, de los artistas que tuvo Moya también en su momento. No quiero olvidarme de ninguno, la verdad es que muchos, Rioja Trío, muchos cantores me han marcado mucho y ahora yo creo que confluyen, ¿no?, en la forma que uno también tiene de cantar. Exactamente. Me gustaría que me dejes un... porque no solo para un músico, sino para cualquier artista, que es por ahí un poco más difícil desandar el camino desde el interior, es decir, de La Rioja, de una provincia del interior. ¿Se te hizo un poco más difícil a vos? ¿Vos estás en el camino ya, una persona que está iniciando? ¿Qué recomendación le dejarías? Sí, la verdad que es difícil desde La Rioja poder moverse, ¿no?, hacia otras ciudades, pero siempre está esas ganas, ¿no? Es lo que te mueve a decir, bueno, a ver, tenemos que llevar nuestra música a todos los lugares que más podamos. Es de mucho trabajo, de mucho coraje, ¿no?, de tomar las decisiones, bueno, vamos y nos juguemos, a pesar que por ahí la cuestión económica te juega muy en contra, pero uno, bueno, a ver, nos juguemos, vamos, después vemos qué pasa. Y bueno, hemos llegado, la verdad que no solo a provincias de nuestro país, hemos estado por Salta, por San Luis, por Córdoba, por Entre Ríos me ha tocado estar, por Buenos Aires, hemos estado también por Catamarca. Bueno, nos quedan muchas provincias todavía para poder conocer, pero hemos podido salir también del país. Hemos estado en Cuba, hemos estado en México, en Colombia, en Chile. Y la verdad que el hecho de salir del país y poder estar en estos otros países de Latinoamérica, empezás a ver cerca el país que lo ves lejos, empezás a sentir que son parte de uno, que por eso cuando uno habla de Latinoamérica realmente lo hacemos desde algo, desde un sentimiento verdadero, porque de haber hablado con muchos hermanos de Latinoamérica y que todos tenemos, nos encontramos en este sentimiento común, ¿no?, de sentirnos orgullosos de ser latinoamericano, de dejar de mirar tanto a Europa o al norte y sentir que somos esto y que sobre esto tenemos que construir y sentirnos orgullosos de lo que somos. Entonces, me parece que es desde ahí también desde donde el disco El Mujer Latinoamericana también se ha nutrido fuertemente, ¿no es cierto?, desde ese sentimiento de poder haber conocido muchos amigos de otros países y haber aprendido también mucho de ellos. Absolutamente. Muchísimas gracias. Las raíces no se secan, alguien las hace brotar. Sangre de indio yo llevo, por eso quiero cantar. Sangre de indio yo llevo, por eso quiero cantar. En mi pueblo hay una tribu, Anguina Nao se llama.
Espero que hayan disfrutado esta entrega especial de UNLAR TV por Canal 9. Los invito una vez más a encontrarnos por nuestro canal de YouTube y las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Google Plus, Instagram. Somos UNLAR TV. Agradezco a los auspiciantes de este programa y a ustedes por acompañarnos en esta emisión especial. Nos vemos el próximo miércoles a las 20 por Canal 9.